Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Rogelio Cervantes Mesa y les voy a compartir información acerca del acné. Enferm la enfermedad del acné pues es una enfermedad cutánea bastante frecuente entre la mayoría de los adolescentes y presenta una distribución universal. De hecho, el acné eh, tiene una frecuencia de consulta dermatológica de hasta el 30% pues de los casos totales que ve un dermatólogo. ¿Y qué es? Es una enfermedad inflamatoria del folículo polisebáceo. El folículo polisebáceo es una unidad conformada por el folículo piloso, el músculo erector del pelo y la glándula sebácea. Es importante tomar en cuenta estas estructuras de la unidad polisebácea porque nos van a ayudar a entender más adelante los mecanismos por el cual el acné es producido. Entonces, es una enfermedad inflamatoria de esta unidad polisebácea producida por la retención de sebo. Más adelante comentaremos cómo es que se produce esta retención de sebo y esto ocasiona el acné. En cuanto a su etiología o causas de este, son bastantes. Las principales son genéticas. Se ha descrito eh, en la literatura que el tipo de herencia de esta enfermedad es autosómica dominante y los datos epidemiológicos y familiares sugieren una base poligénica es decir que hay muchísimos genes involucrados en esta patología pero aquí tenemos un ejemplo que es eh, una mutación en el gen igF1, el cual va a presentar una repetición de citocinas y adeninas 19 veces y esto va a establecer una conexión entre la gravedad del acné o la producción del acné y pues propiamente esta mutación. El estrés también ocasiona acné, la situación hormonal, porque de hecho los andrógenos que son hormonas sexuales masculinas o femeninas, lo que ocasionan es eh, un agrandamiento de las glándulas sebáceas, una secreción eh, de sebo que es in anormal. Entonces, pues esta situación hormonal va a ser un desencadenante del acné. La iatrogenia, eh, como son el uso de corticosteroides tópicos u orales o eh, la proteína de gimnasio, eh, también eh, ocasionan acné. La situación infecciosa, porque de hecho ya se ha descrito la bacteria específica que es causante de la inflamación y que termina originando los cuadros de acné. La alimentación, si bien no hay, un, eh, sino hay una investigación o datos contundentes acerca de si los alimentos ocasionan o no acné, se han descrito casos en los que algunos pacientes o personas sí presentan acné después de consumir lácteos o alimentos ricos en carbohidratos y grasas. Entonces, el acné, eh, digo, la alimentación puede ser... Eh, un factor desencadenante del acné. Los rayos UV también provocan acné, por eso es que a las personas que tienen acné se les recomienda eh, no tomar bastante sol o no exponerse bastante al sol, porque no solamente se corre el riesgo de que al tener una enfermedad inflamatoria en la piel, eh, este tengan a sufrir secuelas como manchas en la misma sino que también esto ocasiona aún más acné y también el tabaco. Y bueno, eh, la fisiopatología eh, nos va a ayudar a comprender cómo es que se desarrolla el acné. Entonces, en primera instancia tenemos que hay una alteración de la queratinización del infundíbulo folicular. Entonces, va a haber de eh, una hiperproducción o proliferación excesiva de los queratinocitos. Estos queratinocitos que se encuentran en el infundíbulo, que el infundíbulo es de la parte más superficial de la epidermis hasta la desembocadura de la glándula sebácea, esa zona es el infundíbulo. Entonces en esa zona, como va a haber una mayor proliferación de queratinocitos, digamos que de alguna forma se va a obstruir el folículo. Eh, el folículo piloso o la unidad polisebácea, esto aunado a una alteración cuanti y cualitativa del sebo de la glándula sebácea como lo comentábamos anteriormente los andrógenos, estas hormonas eh, sexuales masculinas y femeninas, lo que ocasionan es que al momento de llegar a la pubertad estas hormonas son producidas en mayor cantidad esto a su vez, va a traer un agrandamiento y mayor producción de sebo, como lo habíamos comentado. Entonces, al haber una obstrucción en el infundíbulo folicular por la proliferación excesiva de queratinocitos y una mayor producción de sebo, que el sebo no puede salir como lo haría normalmente para lubricar el vello, entonces se queda atorado, por decirlo de alguna forma y esto pues ocasiona eh, que se vaya esta zona agrandando y eh, eh, pues y agravando la situación del de acné también hay una alteración de la microflora bacteriana la bacteria involucrada en la enfermedad del acné es la cutibacterium acnes la cual al cebo que veníamos comentando que se está acumulando en el, la unidad policebácea esta cutibacterium agnes eh, tiene la capacidad de transformar los triglicéridos, propiamente del sebo que está en esa zona, y los transforma a ácidos grasos libres, que estos tienen un efecto irritante local y van a favorecer a la inflamación y a la respuesta inmune, en la cual va a haber eh, liberación de citocinas reclutamiento de... Células eh, inflamatorias, macrófagos, eh, polimorfonucleares, etcétera, que van a ir agravando también el cuadro del de acné. Entonces, podemos ver cómo he, hemos pasado de comedones, que es eh, la lesión elemental de, eh, el, del acné, hasta pasando por pápulas y pústulas y llegando a nódulos y quistes, que son la forma más grave del de acné. Y pues bueno, las manifestaciones clínicas eh, tienen a las lesiones no inflamatorias que ya las comentamos, que son los comedones. Entonces, los comedones, eh, si son cerrados, como lo vemos en la imagen 1, los comedones cerrados, usualmente los conocemos como puntos blancos o espinillas que como les comentaba es la lesión elemental del acné, que se forma en primera instancia cuando los primeros mecanismos fisiopatológicos han fallado. Después, eh, pues encontramos también como lesiones no inflamatorias a eh, los comedones abiertos, que los comedones abiertos, pues nosotros usualmente los conocemos como eh, puntos negros y estos puntos negros son ocasionados porque los lípidos eh, propiamente del sebo que se está acumulando pues se expone al ambiente y este se oxida por eso es que se tornan de este color negroso tenemos también las lesiones inflamatorias superficiales aquí es donde encontramos a las pápulas y pústulas que eh, pues ya vimos el mecanismo que se altera donde empieza a ver este, este cambio de, de ácidos grasos libres a... Eh, perdón, de triglicéridos a ácidos grasos libres y esto pues ocasiona un efecto irritante y de inflamación local. Y las lesiones inflamatorias profundas, que son los casos más graves, donde encontramos a los nódulos y los quistes, que son los que tienden a dejar mayores secuelas en los pacientes con acné. Y pues el acné se puede clasificar como leve, eh, si estamos hablando en un contexto de solamente comedones, moderado donde hay pápulas y pústulas, y grave cuando eh, hay nódulos y quistes. Y pues bueno, el tratamiento consiste en atacar los mecanismos fisiopatológicos que causaron propiamente la enfermedad. Entonces, como ya habíamos comentado... Al haber una alteración de la queratinización del infundíbulo folicular, uno de estos fármacos o fármacos que ayudan a esta situación es los retinoides tópicos, el ácido acelaico y el ácido salicílico. Para la hiperproducción de sebo por el agrandamiento de las glándulas sebáceas, eh, pues tenemos los anticonceptivos orales, la espinorolactona y la clascoterona. En cuanto a la alteración de la microflora bacteriana, pues fármacos que ayudan como tratamiento son el peróxido de benzoilo, los antibióticos tópicos y orales y el ácido acelaico. Para la inflamación y respuesta inmune encontramos las tetraciclinas orales. Bueno, esto tópicos, ha sido todo por el video de hoy. No acilarco, olviden darle like, todo. compartan los videos, y suscríbanse al canal un fármaco y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita. No de solamente los comentarios. en uno de Nos estos medicamentos patológicos, sino que en todos es la isotretinoína oral, la cual debe ser administrada por un experto, en este caso un dermatólogo, al igual que los de más fármacos vistos porque podrían tener efectos adversos a la salud o incluso empeorar el acné. Esto es todo de mi parte, muchas gracias. Aquí les muestro las referencias consultadas. No olviden suscribirse al canal de Biogen Medicina y revisar los diferentes videos que se encuentran en el canal. Esperamos que sean de su utilidad y les agraden bastante. Gracias.